créanme que es un gusto estar aquí en la Escuela Superior de Turismo. Soy politécnica, lo tengo que decir. Yo soy de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas de Sique, soy politécnica. Sin embargo, tenemos ya algo de experiencia lo que es en la Suiza. Grupo Pando es una compañía que pertenece a lo que es Bodegas de Santo Tomás, que también está aquí presentándose, que tiene vinos en Ensenada, Baja California. Tenemos también lo que son conservas, lo que es la marca Calmex, sardina y atún Calmex. ¿Lo han oído mencionar? Sí. También las Bodegas de Santo Tomás. Sí. Y lo que es la Suiza y transformadora de cacao. En transformadora de cacao hacemos la transformación de cacao. Nosotros traemos lo que es el cacao ya fermentado y nosotros hacemos la transformación. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo una transformación de cacao para hacerlo en sus derivados, hasta el procesamiento y obtener un chocolate. Nosotros apoyamos lo que es en el grupo al campo mexicano. En Bodegas de Santo Tomás se dice, hay que consumir vino mexicano. Si vas a consumir vino, que sea mexicano. Si es de Santo Tomás, es mejor. Pero también en la Suiza apoyamos el campo mexicano. ¿Cómo? Pues comprando el cacao solamente en México, pero no nomás por el apoyo, porque además sabemos que las características y las propiedades que nos da esta tierra tan bondadosa, lo digo yo siempre, porque México nos da muchos frutos, nos da los frutos del mar, nos da los frutos de la tierra. Y entre estos frutos de la tierra está el cacao, ese cacao que es de América, que nos peleamos mucho que si es de Brasil, que si es de México, es de América, vamos a decirlo, pero donde realmente en México da las características organolépticas de un cacao intenso, ácido, pero con unas características que envuelve y que son completas. Yo he tenido el privilegio y de verdad la fortuna de probar varios cacaos. Sí hay cacaos en Venezuela, cacaos en África, en Costa de Marfil, en Ghana, en Ecuador, que ha desarrollado buenos cacaos. Sin embargo, les puedo asegurar, tengo 27 años en la compañía y en esos 27 años de experiencia les puedo seguir diciendo, estoy convencida que el cacao mexicano es el mejor que puede existir en sabor y en características propias. ¿Alguno de ustedes ha estado en Tabasco, en Chiapas? ¿Conoce lo que es un cacao, una mazorca de cacao? Yo traigo unas mazorcas, las traigo deshidratadas. Si gustan verlas, estas son mazorcas naturales, pero están deshidratadas. Las mazorcas crecen en el tronco, ¿sí? Me dice si no digo la verdad, si me equivoco. Lo que nacen es en el tronco, no nacen en las ramas. Nacen principalmente lo que es en el tronco. A un lado salen las mazorcas y estas mazorcas están deshidratadas. Estas mazorcas ya no tienen humedad. Estas mazorcas, hagan de cuenta que es una papaya. Sí, ahorita la vamos a ver en la presentación. Es como una papaya y esa es de diferentes colores, de diferentes tonalidades. Pueden ser, ahí está. Esa es una mazorca que parece como si fuera una papaya, un melón. Hay de diferentes tamaños, de diferentes formas. Hay verdes, hay naranjas, hay amarillas, hay violáceas, hay redondas que le llamamos amelonadas, hay tipo alargadas que parecen como si fueran chile, hay estas que les digo que parecieran papayas. Y por dentro están efectivamente, como decía la compañera, están todo lo que es una raíz y están agarrados estos granitos y es un mucílago. Hemos comido una vez lo que es la guanábana, ¿sí? Que es un mucílago, que es blanco, que es como algodoncito. Así es lo que es por dentro, esa pulpa que decía la compañera, es un mucílago blanco, dulce, que si la probamos es muy, muy dulce y muy parecido al sabor de la guanábana. Aquí empieza lo que es el proceso de la fermentación. ¿Cómo se hace la fermentación? Igual que en un vino. La fermentación por el alto contenido de azúcares
empieza a trabajar el azúcar y empieza a hacer la fermentación. La fermentación normalmente toma aproximadamente 7 días. Esos 7 días se está constantemente volteando aquí en estos cajones. Se hace una fermentación y están volteándolos continuamente cada día. ¿Por qué? Por la misma humedad evitamos lo que es que se lleve a enmohecer. Una vez que ya está fermentado durante 7 días, llegamos a extender lo que es el grano en el piso. Hay dos formas de secar ese cacao. Uno es en forma natural, se pone en el piso y al sol se seca. Otra forma de secarlo es en planchas. Se le pone vapor y en esas planchas se va secando. Pero ¿alguno de ustedes ha probado un cacao crudo? ¿Qué les parece que ahora tenemos oportunidad de probar un cacao seco, crudo todavía? Y vamos a ver qué sabe. Es este. Los que no tienen letrero, eso es tostado. Esto es crudo. Tomamos un granito, quitamos cutícula, pasamos por favor, o me haces favor, Pili, por favor. Vamos a quitarle la cutícula y vamos a probar el cacao. Recuerden que el cacao, dice la historia, que aparte de ser de América, tenemos el mejor cacao en México, el criollo. Dicen que servía antes, y hay escrituras, que servía para remedios terapéuticos. También dicen que es afrodisíaco. También dicen que es que puede ser uno adicto. No, simplemente también sí tiene lo que te da energía. Un cacao tiene muchas propiedades. Es antioxidante, entre algunas otras cosas. Podemos partir el granito, quitar cutícula y lo probamos. Entre dos es más fácil. Si los dos los juntan. Si pueden entre dos granitos es mejor. Con su compañero partan, es más fácil entre dos. ¿A qué sabe? ¿Amargo? ¿Se lo imaginaban así? ¿No? ¿A qué sabe por acá? No, amargo no. ¿Ácido? Quitamos cutícula porque, como les dije, viene de campo, no viene limpio lo que es la cascarilla, por eso hay que quitarle cutícula, es mejor, y no hay nada como probar lo que es la pulpa. Eso es un cacao que nosotros recibimos, lo recibimos así ya de campo. Ese cacao ya está fermentado, es decir, ya desarrolló parte del color, del sabor y del aroma. Cuando lo prueba uno en fresco, es mucho más amargo, es astringente. Ahorita este se siente como algún grano, sí, algún grano seco. No es tan amargo como se pudiera haber imaginado, ¿no? ¿Sí? Una vez que nosotros recibimos ese grano, se hace una limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos en campo, quitamos, podría venir basura, podría venir algo de piedra, entonces se hace una limpieza. Una vez que se hace la limpieza del grano, empezamos a hacer lo que es el tostado. En el tostado, transformador del cacao, lo que terminamos de hacer es terminar de desarrollar el color, el sabor y el aroma. Vamos a ver cómo se desarrolla el color, el sabor y el aroma, pero vamos a verlo con un grano ya tostado. Este grano va a ser mucho más fácil quitarle cutícula. ¿Por qué? Porque está seca, porque ya le quitamos la humedad. A la hora que secamos, se encoge y ya es más fácil quitarle la cutícula, lo que es la cascarilla. Utilizamos unos tostadores, que en esos tostadores nosotros terminamos de darle su punto. Se los digo desde el stand, se los dije al inicio. Estamos convencidos del cacao mexicano. Les digo que a nosotros nos toca ahora sí que la parte más fácil, terminar de desarrollar su color, su sabor y el aroma. ¿Dónde lo terminamos de desarrollar? En el tostado. ¿Cómo es posible que con este grano pudieron llegar hasta una deliciosa golosina que es el chocolate, no?
cuando prueba uno y dice uno, ¿cómo con estos sabores? ¿Qué diferencia encontraron entre un grano y otro? ¿Alguien tuvo la curiosidad de olerlo antes de probarlo? Eso, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, que no lo dije, pero lo primero que tenemos que hacer es siempre llevarlo a olfato. Siempre, siempre a olfato, porque desde ahí empezamos, recuerden, estamos haciéndolo sensorial, estamos haciéndolo nosotros en una forma sensorial y le estamos avisando al cerebro. También nosotros en vino, cuando hablamos de vino, decimos lo que promete en nariz lo cumple en boca, pues este creo que todavía sobrepasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en este cacao tostado empiezan a explotar los sabores, llenó más boca, ¿están de acuerdo? Ya llenó, ya empezamos a sentir los amargos, pero también sentimos la acidez, empieza a ser más redondo. Una vez que terminamos de hacer este tostado y le damos el punto, nosotros lo llevamos a lo que ustedes hicieron ahorita manualmente y nosotros lo llevamos a quitarle lo que es la cutícula. Una vez que se quita la cutícula, nosotros lo molemos. Donde lo molemos hay un premolino y un molino de bolas, porque lo que hacemos ahí es hacer la granulometría muy pequeña. ¿Cómo se hace esa molienda? No le agregamos nada, simplemente es con calor, con molino, y por la cantidad de manteca de cacao que contiene un grano de cacao, se hace líquido y por la temperatura que tenemos. Un grano de cacao, más bien el licor de cacao, perdón, el licor de cacao tiene de un 52% promedio de manteca de cacao. Por eso es que cuando lo molemos, se hace líquido. ¿Conoce alguien el licor de cacao o pasta de cacao que se le llama? ¿Sí? ¿De qué color es? Como marrón, casi negro, dependiendo del tipo de grano, puede ir de los cafés a los rojizos, pero normalmente es un color muy oscuro. ¿Me permites? Tantito. Este es el licor de cacao. ¿Qué es lo que hicimos? Solamente tostar, quitar cutícula y moler. Y se hace esto. Esto, por acá sí gustas, Miguel. Con este licor de cacao o pasta de cacao, ya podemos hacer lo que es un verdadero chocolate. Chocolate, chocolate. Vamos a probarlo. Les vamos a dar un palillo porque sí es fuerte, es astringente, es ácido. Y lo único que hicimos es moler. Es el mismo grano que ya probaron. Yo les recomiendo que a quien no le guste tan amargo, pues sea un poquito. Si gustan más después, claro que pueden probar. Esta es nuestra primera materia prima con la que podemos hacer chocolate. ¿Ya vieron el color? Llevémoslo primero al olfato, ¿eh? Recuerden que también es muy importante llevarlo al olfato. Lo llevamos al olfato. ¿Qué olores hay por acá? ¿A chocolate? ¿Ya huele a chocolate? No, huele ácido, ¿no? ¿O ya les huele a chocolate? ¿A tostados? ¿Qué más? Acá los que ya probaron. Muy amargo. ¿De olor? ¿Sí? ¿Desde olfato ya lo tienen? ¿Por acá? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Rico, ¿verdad? A quien le gusta más amargo es rico. Este es un cacao 100% puro, no tiene nada. Insisto, lo único que hemos hecho es tostar, quitar cutícula y moler. Esta es nuestra primera materia prima para poder hacer un chocolate. ¿Cuál es nuestro siguiente proceso? Licor no es porque tenga alcohol, sino por realmente por cómo se hace, que pasa de ser un grano, se puede decir se muele, se licúa, es por eso la palabra de licor o pasta de cacao se le conoce, pero no porque tenga alcohol, sino por la pasta, cómo se hace el proceso, porque realmente se muele y se hace un licor. Sí, normalmente luego hay esa confusión de que licor de cacao, cuando habla, oye uno hablar de licor de cacao, se imagina que tiene alcohol. No, es simplemente porque es por la molienda misma. Ajá. Una vez, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Bien? Una vez que ya tenemos nuestra primera materia prima para hacer chocolate, ya vieron el color, el sabor y el aroma.
ahora pasamos a un siguiente proceso, que lo que hacemos es, el que sigue, por favor. Lo que hacemos ahora es el licor de cacao, nosotros ese lo empacamos, pero además lo pasamos a una prensa. En esa prensa, hagan de cuenta que lo que voy a hacer es exprimir ese licor de cacao. Y por un lado me sale la manteca de cacao y por otro me queda atrapada los sólidos, en este caso lo que se le llama torta de cacao, o que posteriormente una vez que pasa a la molienda la llamamos cocoa. Es decir, la manteca de cacao y la cocoa es la descomposición del licor de cacao o pasta de cacao. ¿La pasamos, por favor? Las dos. ¿Y qué les parece que aquí traemos manteca y cocoa para que también probemos? Sí, por favor. Tenemos la cocoa y tenemos la manteca. Lo que hacemos es prensar, exprimir. Y por un lado, yo les recomiendo que primero prueben la manteca, la llevemos al olfato, tomen dos palillos. La manteca de cacao también tiene muchas propiedades. No sé si recuerden que también, la mayoría de aquí está muy chiquito, pero antiguamente se utilizaba lo que es para cuando se partía uno los labios, había unos lipstick que realmente utilizaba uno, ¿para qué? Para humectar un poquito esos labios que quedaban secos. La manteca de cacao tiene esa propiedad. No sé si recuerden, bueno, más bien ustedes sabían, porque les digo, están muy chiquitos, eso era amarillo, porque era manteca de cacao. Ahora ya se utilizan otro tipo de aceites, que son aceites minerales, pero antiguamente se utilizaba lo que es la manteca de cacao para los labios. Este es buen cicatrizante, la manteca de cacao se utiliza para cosméticos también. La cocoa se llegó a utilizar hasta para lo que es hacer puros, por el aroma, porque también ahora sí que se incendia muy fácilmente, la cocoa es explosiva. ¿Por qué? Porque es polvo, si se frota fuerte es explosiva lo que es la cocoa. La manteca de cacao ya podemos utilizar en nuestro segundo ingrediente para hacer chocolate. Ahorita esa manteca de cacao que están probando está líquida porque la sometimos a temperatura. Pero espero que les están pasando el frasco. Espero que puedan ver el frasco, cómo se ve un color ámbar en el frasco. Ese es el color natural de la manteca de cacao. No es blanca. Si les dan una manteca de cacao blanca, no es manteca de cacao. O está deodorizada o no es manteca de cacao. La manteca de cacao es un color amarillito claro. Es su color natural. Con la manteca de cacao podemos hacer chocolate, complementar lo que es chocolate. Y con la cocoa solamente podemos hacer lo que le llamamos compounds o sabor chocolate. Cuando utilizamos cocoa, no podemos llamar que hacemos chocolate. Normalmente la cocoa se utiliza con una grasa diferente a la manteca de cacao para hacer sabor chocolate. De hecho, ustedes han oído y todos, yo creo, alguna vez hemos tomado con lo que son los modificadores de leche, ¿sí? Nesquik, Chocomil, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene cocoa y tiene azúcar. Solamente les tengo una noticia, que ustedes cuando consumen ese tipo de productos, no es que hablen mal de eso, así lo permite la norma, ¿eh? Pero la composición es máximo un 20% de cocoa y el 80% es azúcar. Si ustedes probaron ahorita la cocoa, aquí sí está amarga. ¿Cómo les sintieron la cocoa? ¿Amarga? ¿Les sabe igual a los modificadores de leche que han probado? No, porque la norma permite para hacer ese tipo de polvos, modificadores de leche, permite hasta un 20% de cocoa
y el resto azúcar y otros ingredientes, vitaminas que son mínimas, saborizantes que son mínimos, entonces estamos hablando que mínimo tiene un 75% de azúcar. Entonces, ¿qué mejor que consumir cocoa natural también? Es una recomendación también. ¿Se puede conseguir? Sí, claro, se puede conseguir. Principalmente, y no nomás nosotros vendemos, venden algunos otros que hacen también transformación de cacao. Y ustedes han visto en bolsas, botes, cocoa natural, que se utiliza para repostería, pero también la pueden utilizar ustedes para, ahora sí, para modificar su leche. La otra es utilizar entonces ya el chocolate moldeado también en leche. Si ya quieren un chocolate, pues ya es un chocolate ya moldeado y vaciarlo en leche. Una vez que tenemos entonces licor de cacao, manteca de cacao, podemos elaborar un verdadero chocolate. Si tenemos cocoa y una grasa diferente a la manteca de cacao, se le llama sabor chocolate, o sucedáneo, de hecho, se le llama. Una manteca diferente a la manteca de cacao es más que la manteca de cacao. Ahora, ¿cómo se imaginan que empecemos con el proceso del chocolate? Ya tenemos los ingredientes. Ahora vamos a empezar a la elaboración de chocolate. ¿Cuáles son los ingredientes principales de un chocolate? Manteca de cacao, licor de cacao, leche, azúcar. ¿Cómo hacemos un chocolate blanco? Manteca, cacao y leche. Un verdadero chocolate blanco es rico en manteca de cacao y leche. Esos son sus ingredientes principales. Volvemos a lo mismo. Si es grasa diferente a la manteca de cacao, no se le puede llamar chocolate blanco. ¿Quieren probar un chocolate blanco? Y ahora sí vamos a empezar a darle un poquito de dulzor. Pero es que era importante que también ustedes tuvieran ese gusto, esos sentidos de un licor, de una manteca, de una cocoa. Ese color de ese chocolate, si se dan cuenta, es muy parecido al color de la manteca que ustedes vieron en el frasco. Insisto, ese es el verdadero color de la manteca de cacao. ¿Cómo vamos a ver el chocolate? Bueno, el chocolate vamos a tenerlo también de vista. Tiene que tener brillo, tiene que estar temperado. ¿Cómo elaboramos un chocolate? Con los ingredientes principales que les dije, en este caso es manteca de cacao, leche, azúcar. Recuerden que el licor de cacao que ustedes ya vieron es el que le da el color al chocolate. Este carece de color, tiene su color natural de la manteca. Por eso no le ponemos licor de cacao. De vista, tiene que ser brilloso, tiene que ser atractivo, tiene que estar muy bien moldeado. Aquí puede estar un poquito maltratado por las condiciones que tenemos. ¿Eso cómo se lo damos? Los ingredientes principales, nosotros lo ponemos en un mezclador, se mezclan los ingredientes principales, los refinamos todavía, los metemos a un refinador, donde hacemos una granulometría más fina para hacer, y después se ponen en unas conchas. Esas conchas están trabajando 24 y 48 horas constantes con temperatura, que es donde le vamos a dar la cremosidad al chocolate. Ahora, una vez que ya vimos el chocolate, vamos a llevarlo al olfato. Y me dicen, porque les dejé unas tablitas que sirven para algo. En esas tablitas yo les estoy, por medio de un esquema de rosa, les estoy diciendo sus características organolépticamente. No es una calificación, simplemente es un número que se le da a cada uno de los chocolates. Huele mucho a leche, ya olimos el licor anteriormente, ahorita lo que gana es mucho, es rico en leche, están los lácteos presentes, ¿sí? Esos lácteos entonces están presentes. Vamos a llevarlo ahora a boca, ahora sí. De preferencia vamos a llevarlo a los dientes de frente y vamos a dejar que poco a poco vaya masticando y vaya fundiendo en boca. Vamos a hacerlo. ¿Cómo es en boca?
cremoso, suave, se deshace en la boca, leche, mucha leche, manteca de cacao, ¿sí? Muy rico, dicen. ¿Qué es lo que sucede ahora con un chocolate con leche? Pues ahora sí le vamos a agregar un poco de licor de cacao. Además de ser rico en leche y tener manteca de cacao, le agregamos un poco de licor de cacao y es el que me va a dar el cambio de color de blanco a café. Y ese tipo de chocolate con leche puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo, dependiendo de la cantidad de licor de cacao que le estemos agregando. Mientras más licor de cacao, ¿qué color va a ser? Más oscuro. Mientras menos licor de cacao, ¿cómo va a ser? Más claro, como el que ya vimos, el blanco. ¿Sí? Igual vamos a hacer lo mismo con este chocolate. Vamos a llevarlo a vista, luego a olfato, a nariz la llevamos. ¿Qué encontramos de diferencia con este chocolate que el anterior? ¿Más dulce? ¿No? Maduro. ¿Maduro? ¿A qué te refieres con maduro? No, más duro. Ah, más duro. Sí, porque ya no tiene, yo dije maduro. Dije, más duro, efectivamente, porque ya tiene licor de cacao, ya tiene menos manteca. ¿Qué más encontramos en este chocolate? Un poquitito más amargo. El otro, a pesar de que ustedes probaron un chocolate blanco y a pesar de que era chocolate blanco, no estaba demasiado dulce. ¿Por qué? Porque tratamos de equilibrar lo que es la formulación. No necesariamente un chocolate blanco tiene que ser demasiado empalagoso. Nosotros tenemos diferentes porcentajes de chocolate blanco. ¿Sigue el Maya? ¿Y luego Oliver? Sí, 66, gracias. Muy bien, entonces ahora ya le agregamos un poco de licor de cacao, ya encontramos ahora sí un poquito, a lo mejor en olfato, ya los que son las notas de cacao, ¿sí? Ya lo sentimos un poquitito más amargo. ¿Alguien me puede describir, por ejemplo, en el esquema que les di, si realmente son esos los valores que ustedes empiezan a encontrar? ¿Qué nos dice su rosa? Que tiene mucho lácteo, ¿correcto? Tiene retrogusto, ¿sí están de acuerdo? Retrogusto es que después de que lo sigues mordiendo, al final te queda ese sabor. No, hay sabores y también el desarrollo. Por eso es que les pregunto del esquema. Es probarlo y sigue desarrollando en boca. No sé, hay sabores que prueba uno y dice, está muy rico este chocolate, pero yo les digo, se murió, queda plano. Este sigue desarrollando en boca, sigue salivando. Cuando ustedes siguen salivando y siguen teniendo ese sabor, quiere decir que se está desarrollando. Y después eso que nos queda, ese sabor en garganta, en boca todavía, es el retrogusto, que cuando yo ya terminé de pasar el bocado, me quedó ese, por eso se llama retrogusto, lo que nos quedó en boca. Recuerden, eso no es una calificación, sino es un valor que se le da. Es importante para ustedes, que están estudiando, que empecemos a estas interpretaciones y por eso es importante que vayan probando y vayan viendo su esquema y me digan si están de acuerdo en eso. Licor de cacao, sí. Ya no hay tanta leche. Comparado con el otro esquema, la leche disminuye. El otro era rico, muy rico en leche. Aquí a la hora de que le agregamos licor de cacao, bajamos un poco de leche también. Sí es un chocolate con leche, pero no tan rico como un chocolate blanco. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con un 57% de cacao. Ustedes ahora sí lo ven mucho más oscuro, ya todos tienen, ¿verdad? Es mucho más oscuro y vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo llevamos a vista,
lo llevamos a olfato. Díganme en olfato qué aromas encontramos. Más a tostado. Ya ven que el chocolate los anima poco a poco, conforme van probando chocolate se me animan más. Uy. Recuerden que el chocolate da energía, nos tiene más activos. El chocolate, de verdad que no es cierto que sea adictivo. Dos, no es cierto que engorde, pero siempre lo digo, como todo, todo con medida, igual que el alcohol, igual que chocolate, todo, todo debe de ser con medida. Y de verdad que no engorda. Ok, lo llevamos a boca después de haber tenido en nariz y me dicen qué diferencia encuentran. Es mucho más amargo, ya sentimos los tostados, ya huele a licor, ya huele ahora sí. Ya casi la leche no se nota. Ya los lácteos se olvidaron. Los dulces no se sienten, ¿sí? ¿Cómo es en boca? ¿Sigue desarrollando en boca? ¿Tiene retrogusto? Ahora sí ya sabemos qué es retrogusto. Perfecto. El sabor es intenso, el sabor llena boca. ¿Sí? ¿Qué les pareció este 57% de cacao? Este tiene más licor de cacao, no tiene leche, tiene manteca. Tiene azúcar. Ahora vamos a probar un 66%. ¿Qué es lo que hacemos con este 66%? ¿Por qué no llegamos a 70? Porque yo quiero enseñarles que con este 66, con el cacao mexicano que tenemos, se logra casi, y no casi, podemos competir perfectamente con un chocolate europeo. De verdad que no tenemos nada que pedirle a Europa. Tenemos un gran campo de México, simplemente es querer hacer las cosas bien. Vamos a llevarlo igual, primero a vista, a olfato. El olfato, recuerden que es nuestra guía, recuerden que es el que nos va a estar llevando, es el que nos va a decir por dónde va a ir ese chocolate. Tenemos que después, cuando lo llevamos a boca, ver si lo que nos prometió en nariz lo cumple en boca. A veces queda muy corto en boca, a veces supera las expectativas, pero sí es importante que siempre le llevemos a olfato, siempre, que utilicemos de verdad también todos nuestros sentidos. A mí me gusta luego más las caras que hacen a que los comentarios que me puedan hacer. ¿Ya lo probamos todos? ¿Qué les pareció este? Acá se me hace que el chocolate no los ha activado. Todavía no hablan. ¿Qué les pareció? Más intenso. Llena más boca. Más tostado. Sí, como si tuviera más tostado. Como si estuviera más intenso. Tiene más licor de cacao. A lo mejor no debería de tener grano, es macizo. Algo pasó allí. A ver, bueno, y si no hay, hay más, para que confirmemos. Este es un chocolate que ya tenemos un 66% de cacao. ¿Les parece intenso? ¿Les parece bueno? ¿Les parece equilibrado? Equilibrado. ¿Tiene ese retrogusto? ¿Seguimos teniendo ese sabor? Sí, ese chocolate fue con mayor cantidad de licor de cacao, complementándolo con manteca de cacao y un poco de azúcar. Esos son los cuatro chocolates, esos son los esquemas con los que podemos estar jugando para estar viendo, insisto, esos son valores que se le da de una escala del 1 al 10, no porque sea calificación, sino simplemente para poder identificar si tienes aromas lácteos, sabores dulces, si son intensos, si tiene ese retrogusto. ¿Qué les pareció? Muy rico. ¿Tenemos algo que pedirle a Europa? ¿En México podemos hacer buenos chocolates? Claro, ¿por qué? Porque tenemos nuestro campo, insisto, nuestro campo mexicano que nos da este cacao. Nosotros utilizamos cacao mexicano.
con, ahora sí que con mano de obra mexicana, y se puede hacer. Yo creo que una vez que todo mundo querramos hacer las cosas bien, podemos lograr muchas cosas con estos frutos que nos da. Si estamos hablando como para un relleno, para por un ganache, un praliné, que le llamamos. No, lo que se refiere es, hay unos los que son los bombones rellenos de licor. Que como por el tequila, por ejemplo. Ajá, chocolate con tequila. Dependiendo eso, cada empresa pone diferentes porcentajes. Nosotros tenemos en el stand, las invito a que terminando vayamos al stand, allí tenemos chocolates, no nomás es la barra que tiene un tipo de trufa, que es rellena, que tiene chocolate, que tiene un 52% de cacao, pero también tenemos otro chocolate que tiene, sí, también como el 50% de cacao, con un tequila, pero ese es un otro tipo de relleno que lleva fondant. Dependiendo también con qué tipo de licor, es como, ¿qué es lo que queremos que sobresalga? ¿El chocolate o el licor? Si es el chocolate, entonces nos vamos a un amargo. Si queremos que sobresalga nuestro relleno, sea licor o no, entonces podemos hacer un chocolate a lo mejor con leche. ¿Y por qué no? Hasta un blanco. Por ejemplo, yo los blancos a veces los recomiendo como para lo que son las frambuesas, los frutos rojos, por la acidez que tiene. Es muy lácteo y podemos meterle frutos rojos, arándanos, a una cobertura blanca. Un chocolate amargo, pues a lo mejor sí le meto un tequila. ¿Para qué? Para que salgan los dos y se me equilibren. El día de mañana vamos a tener de hecho un maridaje vino y chocolate. Como les decía, nosotros también somos del mismo grupo de bodegas de Santo Tomás. Y allí lo que se busca es precisamente, recuerden que maridaje es que se acompañen. Entonces también, o queremos que se acompañe el chocolate con el relleno, o queremos que alguno de los dos sobresalga cuando ya estamos hablando de una golosina. Dependiendo, ahí es el tipo de chocolate que podemos escoger, es el consejo que yo les puedo dar. Nosotros tenemos allí tequila, lo probaron creo ya algunas de aquí, creo. Y podrán ver que utilizamos un chocolate semi amargo, ese no es amargo, para el tequila. Porque sí queremos que además de ese retro con chocolate, también nos quede el saborcito del tequila. Insisto, chocolate blanco aparentemente puede ser un chocolate blanco, decimos, no le encuentro aplicaciones. No, tiene muchas aplicaciones, sobre todo les digo, con lo que son los cítricos, por ejemplo. Por eso les hablo de un arándano que es muy ácido, de frutos rojos que son ácidos y que a lo que es mi lácteo le lleva muy bien. Un chocolate con leche, aunque parezca mentira, puede ir muy bien con una cajeta. Dice uno, dulce más dulce, sí, pero se acompañan perfectamente. Un chocolate semiamargo puede ir con licores perfectamente, siempre que no sean tan dulces. Porque si no, también me opaca el sabor de ese licor. La mayor producción de cacao en México es en Tabasco. Le sigue Chiapas, ya prácticamente es nulo Oaxaca, Veracruz. Ya son muy, muy pequeñas producciones. De hecho, en México tenemos un problema. Tuvimos el problema hace unos años de la monilia. La monilia es una toxina que atacó lo que es a las mazorcas. Lo que hacía esa toxina, entraba y empezaba a comerse los granos, de tal manera que lo que es el agricultor sí lo notaba, porque la mazorca se empezaba a poner negra, pero a veces cuando cortaba resulta que los granos ya estaban vanos. Se ha estado batallando contra esa lucha, contra la monilia. Realmente tenemos un problema muy, muy grave en México. Cada vez las terceras generaciones, cuartas, las generaciones siguientes ya no se quieren dedicar al campo, y creo que no nomás en el cacao, en sí en el campo, por la paga, porque realmente hay intermediarios. Entonces, por eso es que yo digo, tenemos que apoyar mucho el campo mexicano,
ustedes ya lo notaron ahorita, creo que dan las características de verdad de cualquier chocolate bien hecho, yo lo digo, ¿no? Sí, realmente las producciones se han ido a menos, y que si las lluvias y que si la monilia, entonces creo que comprando producto mexicano es como podemos apoyar al campo mexicano y a nuestro país. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, hay chocolates más amargos. De hecho, nosotros estamos desarrollando un 70, porque también nos han pedido 70. Lo que es en el mercado, yo he encontrado hasta de 90%. Pero que yo, honestamente, ya les digo, si estamos hablando del 90%, pues yo ya agarro mejor licor de cacao y me lo como. Digo, yo tengo ahí la fortuna de probar el licor de cacao y mejor lo probamos solito. Si realmente vamos para lo que es degustar un chocolate, sí, yo creo que con un 66, un 70 es suficiente. Pero sí, sí hay más en el mercado, lo llegas a encontrar. Hay unos que se atreven a decir 100% licor de cacao y chocolate. Pues para mí ya es licor, no es chocolate, ¿no? Pero pues bueno. Pero sí, sí lo existe. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, no me queda más que agradecerles de verdad su atención, muchísimas gracias. Y no, también por último, invitarlos a que pasen al stand, al de Bodegas de Santo Tomás, al de La Suiza, y les agradezco. De verdad. Quiero darle las gracias a nombre de la comunidad de la Escuela Superior de Turismo, el que haya compartido con nosotros esta cata de chocolates, de muchas cosas que no sabíamos. Ay, qué bueno. Y que sabe qué, nos enamoró. Como buenos novios que regalamos chocolates, nos enamoró. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, de verdad se los dije, un gusto estar aquí. Bienvenido, esta es su casa. Gracias. Gracias. Gracias.